Ay, Fede, justo que estaba haciendo... Estoy apurado. Salí a comprar algunas cosas para la presentación de hoy. Es un segundo, Federico. Yo no estoy saliendo con Felipe. Tenés que creerme. Vos mismo lo viste queriendo conquistar a Violeta. Todo esto fue una campaña de prensa organizada por Yumix a mis espaldas. ¿Vos no te acordás cuando estaba en España y de repente vi en una revista vos con una chica y me puse muy celosa y quise ir a Roma arrancarte todos los pelos? Pero vos me explicaste que había sido una campaña de prensa y yo decidí creerte. Bueno, esto es lo mismo. Me acabo de escapar de un ensayo para hablar con vos, Federico. Tenés que creerme. Te creo. Pero que tu noviazgo con Felipe sea una campaña de prensa no cambia nada entre nosotros. ¡Federico! Ludmila, Federico está muy enfadado ahora, pero te quiere, te va a poder perdonar, te lo prometo. Primero, odio que me pide. Segundo, Natalia, vos a mí no me puedes aconsejar. Y tercero, Federico y yo somos estrellas binarias, estamos destinados a estar juntos, ¿te quedó claro? Ludmila, cuando escuches este mensaje, por favor, llámame, ¿vale? Que solo quiero saber cómo estás. Bueno, no sé, si quieres voy a la oficina de Yumix y pasamos una tarde juntas o algo, ¿vale? Bueno, un besito. Amigo, llámame, por favor. Nati, ¿le pasa algo a Ludmila? ¿No te preocupada? Y no, no la vi bien. Fede, ella te quiere, tú lo sabes. Y yo sé que tú la quieres a ella. No pierdas más el tiempo. Es inseparable, sois como dos estrellas binarias. ¿Ves todo lo que aprendí de astronomía desde que estoy con ella? A veces me asusta a mí misma. Todavía tengo un tiempo antes de volver a mi país, así que estoy seguro de que voy a lograr que seamos amigos. Gracias por darme la oportunidad de acercarme a ti. ¿Pero qué te pasa? Vos no sos mi novio ni quiero que lo seas. Ey, sonríe, anda. Te vas a salir mal en las fotos. Ah, no lo puedo creer. ¿Vos planeaste todo esto? Es mi culpa que los fotógrafos no sigan a todos lados. Felipe, sos la peor persona que conozco. No te quiero ver nunca más. ¡Te odio! ¡Ludmila! ¡Mira! ¡No lo puedo creer! ¡Saliste en estas fotos, en estas revistas! Quería comprar todas, todas, pero no me alcanzaba. ¡Mira qué hermosa! ¡Mira qué hermosa! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡Yo no lo puedo creer! ¡Qué preciosa está! Este chico me gusta. Me gusta la parejita, ¿eh? ¿Sí? ¡Ya, ya! ¡Mira qué linda! ¡Ay, por favor, Olga! Para mí, Felipe no es buen cantante, no tiene buena personalidad, ni arriba ni abajo del escenario. Y, ¿saben qué? No sale bien en las fotos. Es un payaso. Buah. ¿Te diste cuenta? ¿De qué? Este chico está más celoso que nunca. Luz, cámara y acción. Luz, cámara y acción. Muy precisos, movedizos. Con los pies levanto el piso. Luz, cámara y acción. Luz, cámara y acción. Como la luna quiero brillar. No, no, Martín, no voy a volver. Sí, me fui antes del ensayo porque tengo que revisar todas las notas que salieron sobre mi romance con Felipe. Bueno, bueno, Martín, no se olvide que acá la estrella soy yo. Ok. Bye. Ay, Federico, no te vi. Bueno, vos tenés que hacer muchas cosas. Te escuché hablando con Marotti y tenés que leer un montón de notas sobre tu ridículo noviazgo con Felipe. ¡Ah! Sobre todo, tenés que escuchar la radio y ver la televisión. No se habla de otra cosa. Es insoportable. ¿Y qué pasa? ¿Por qué es tan insoportable? ¿Qué te pasó? ¿Te pusiste celoso? No, nada que ver. Vos y yo nunca vamos a volver a estar juntos. ¡Ay! ¡Qué suerte! Porque ¿sabes qué? Todo esto empezó como una movida de prensa y ahora se hizo realidad. Felipe y yo estamos de novios. Y no es solo para las fotos. ¿Qué pasa? ¿No me vas a felicitar? No, no me alegra que estés de novia con un chico como Felipe. Sobre todo, yo lo conozco mejor que vos. Sí, y yo te conozco a vos. Me parece que a vos no te molesta que yo esté de novia con Felipe. A vos te molesta que yo esté de novia y punto. Cuando te des cuenta de quién es él, lo vas a lamentar. Sí, me parece que vos ahora en este momento estás lamentando no haber salido en todas las revistas conmigo. Agradezco que no estoy con una persona a la cual le interesa solo aparecer en las revistas, esas cosas. No, error. A mí no solamente me interesa aparecer en las revistas, me interesa aparecer en la televisión, en la radio, por internet. Bueno, entonces suerte. Con la televisión, la radio, Felipe Díaz. Gracias. Buen día. Hola, Felipe. Ah, mira vos quién llegó. Tu noviecito Felipe Díaz. Ahora no te tenés que preparar el desayuno solo para vos. Prepárale a él también, ¿eh? No, sí, claro que se lo voy a preparar. Porque es mi novio y él jamás me humillaría delante de la gente. Por supuesto que no. Yo quiero lo mejor para ti, mi amor. Bueno, me voy a desayunar a la cocina, ¿eh? Federico, esa casa es mía. Pero sí,
No sé qué te dijo él, Fede, pero seguramente lo malinterpretaste. No me quiere hacer caso, por la verdad. A ver, ¿qué parte no entendés de que yo mañana no me voy a levantar temprano? Bombón, ¿por qué no te vas a tu casa? Porque te veo cansado y quiero que descanses. Te tenés que cuidar. Después seguimos hablando. ¡Ay, Fede! ¡No te había visto! Entonces mañana te paso a buscar a las 8 de la mañana. No, nada. Ándate, ya está. Te veo al mediodía. ¿Mm? Disculpa que no te salude. ¿Cómo estás, Violeta? ¿Cómo va? Ok, sos un pesado. Ya está. Pero vos qué haces acá, vos no escuchás cuando yo te hablo, te dije que no iba a ensayar hasta el mediodía. Mi amor, ¿sabés qué? Que sos que viniste porque te extrañé un montón. Mm. Estuve soñando con vos toda la noche, pero bueno, no voy a poder ensayar al mediodía. No hay problema. Fede, hola Violeta, ¿puedo acompañarte al estudio entonces? Me encantaría conocer el lugar. No, sos un artista de Humex, no te van a dejar ir, Bueno, ya pedí permiso y me dijeron que sí. Bueno, podemos ir los tres juntos, ¿no? Justo vos también estabas por ir, ¿no? No, voy a ir más tarde, ¿ok? Bueno, mi amor, anda vos, lo vas a disfrutar un montón, anda con Bilu, qué buena compañía. Ya te puedo decir. Ya. Bueno, está bien. Bilu, ¿sí eres? Felipe no se puede quedar a ayudarnos, es un artista de Humix, ¿te olvidás? ¿Y vos quién sos para decidir quién se queda y quién se va del estudio? Felipe y vos no tienen nada que hacer acá, ¿ok? No son parte del estudio. Bueno, pero yo formé parte del estudio por mucho tiempo y ahora Felipe es mi novio. ¿Y eso qué tiene que ver? ¡Todo tiene que ver! Basta, chicos, no se peleen. Con esta canción estamos tratando de mostrar el espíritu del estudio y así no lo estamos haciendo. Pero... No, Felipe va a ayudar y Ludmila también. ¿Vamos a hacer una clase, boludo? Sí, pero vamos. ¿Ustedes se reconciliaron? No. ¿No? Ah, ¿no? A ver, es obvio que se reconciliaron, chicos, y no tenemos todo el día para hablar de eso. No, sí, tienes razón. Felipe y Ludmila nos van a ayudar a hacer el tema. Vale, escúchame, yo tengo una parte, pero está en castellano. Bueno, yo la puedo traducir, si queréis. ¿Sí? ¿Os parece? Vale. Toma. Friends, till the end, never break, never break. Encontré las respuestas a mi soledad. Ahora sé que vivir es soñar. Ahora sé que la tierra es el cielo. Te quiero, te quiero. Que en tus brazos ya no tengo miedo. Te quiero, te quiero. ¿Estás bien? Me distraje. Ah. ¡Ay, chicos, pasen! Pasen, estamos en medio de una clase. A Ludmila, me imagino que la conocen. Obvio que me conocen. Y Felipe Díaz, artista invitado de Humix. Adelante, ¿me ayudas con un tema? Justamente le estaba explicando a los chicos cómo funcionan los dúos, la importancia del respeto con el compañero, dejarle a cada cual cantar su parte. ¿Me ayudarías? Sí, claro. Cantando con sí, Violeta. Claro ¿sí? ¿Qué canción pueden cantar? Nuestro camino la podemos cantar. Ah, Nuestro Camino, ¿sí? ¿La conoces, Nuestro Camino? Sí, 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 sí. La partitura, Nuestro Camino, podríamos ir desde el puente, ¿no? El puente sería... Lo sentimos los dos, sí, okay. ¿Sí? Perfecto. Bueno, guarda con las armonías, cuidadito. Lo sentimos los dos. El corazón nos habló y al oído suave nos susurró. Quiero mirarte, quiero soñarte, vivir contigo cada instante. Quiero abrazarte, quiero besarte, quiero tenerte. ¿No es hermoso? Es inexplicable el talento que tiene. Lo que siento, eres todo para mí. Quiero mirarte, quiero soñarte, vivir contigo cada instante. Quiero abrazarte, quiero besarte, quiero tenerte junto a mí.
eres lo que necesito, pues lo que siento es amor. Y se puso como se puso. Ya te dije que dejes de llamar a mi ex amiga. Natalia, ¿cómo pudiste haberte fijado en mi novio? Felipe no es tu novio. Bueno, sí, ya sé, pero te dije que tenés que aprender a cuidar las apariencias, Natalia. Federico no se puede enterar de nada. ¿De qué no me puedo enterar? ¿No me van a decir nada? ¿Qué me estás ocultando, Ludmila? No sé qué habrás escuchado, Fede, pero yo no estaba hablando de vos. Porque sabes que ella no sos el centro de mi vida. Te escuché, algo me estás ocultando. Pero ¿sabes qué? ¿Qué? No me importa. No quiero saber lo que estás planeando. No quiero ser parte de tus mentiras.